Amigos de Locos por el Caraudio, en un evento de SPL no podía faltar César Guzmán con su camioneta. Aquí ya conocemos esos bajos que son Sundown. Todavía sigue siendo un solo ampli. Ah, ya le metió los dos amplificadores, los 30K de Tarams. Y aquí tenemos el nuevo acomodo. Antes nada más traía un amplificador de 30.000 watts, y ahora ya le metió dos amplificadores para alimentar esos subwoofers de la marca Sundown. Vamos a ver cómo le va. Está en categoría de freestyle con DiviDrag. No hay límite de potencia. El sensor se pone en el parabrisas. Aquí vemos cómo está el sensor en el parabrisas. Es una camioneta que ya conocen ustedes, pero la novedad es que ahora cuenta con dos amplificadores de 30.000 watts Tarams. César, ¿sería César y qué más? Guzmán. Amigos de Locos por el Caraudio, aprovechamos okay, pues estamos esta en pequeña pausa. Tenemos aquí a la línea 1, César Guzmán, en la categoría Demo Wow. Recordemos, esta categoría es para vehículos demo, principalmente porque te da puntuación cada que tocas una frecuencia por debajo de 80, de 80 hasta 20 Hz. Si tocas a 20, te da 60 puntos y viceversa. No tocas a 30, te da la diferencia entre 80 y 30, que serían 50, dando los puntos así de dependiendo de la frecuencia que toques. César, aquí para hacer la medición, una vez que yo escucho la música, yo inicio. Entonces, cuando estés listo, va. Ok, 155.354. Como pueden ver, está tocando música y este es tu promedio, segundo tras segundo, que es un promedio del sistema, de lo que está marcando. Tienen que mantener ese problema durante un minuto. Cerrados con un promedio de frecuencia de 27 Hz. Y vamos a pasarles aquí para que vean. Ok, le dio 207 puntos finales. 27 Hz le dio 53 puntos por la diferencia. Y 54 promedios por un total de 207. Puedes darle un segundo intento y tienes 5 minutos para dejar que se enfríe el equipo o quedarte con tu número y ese sería. Con ese. ¿Se graba entonces? Sí. Lo puse adrede aquí, ¿por qué no entendiste? Ahora sí. ¿Cómo le fue a este competidor? Le fue bastante bien. Ahorita el récord que tengo para México es de 208.5 y un competidor de Mexicali. Ahorita logró hacer un 207. Creo que está o empate con otro de Mexicali o en segundo lugar ahorita a nivel México. No, es una bastante buena marcación, si pueden ver. Aquí nos marca el sistema, su promedio durante ese minuto fue de 154 y nos marca aquí una frecuencia de 26 Hz, que fue lo que estuvo tocando. En esta categoría, como les platicaba, nos da puntuación de 80 Hz a 20, nos da puntos adicionales. Entonces esto más los puntos nos dio un total de 207. Esa fue su marcación, una marcación bastante buena, ¿no? Oye, ¿tienes una idea de cuántos competidores mexicanos hay ahorita en la página oficial de DiviDrag? Híjole. Así oficial, que estén participando. Activos, deben de ser entre todos los que he estado jueceando en de hace 2 años para acá.
Yo creo que sí, como unos 300. Igual, normalmente compiten en su zona, no todos viajan. Claro. Pero sí, en total sí hay varios competidores en Mexicali. Cuando hago, siempre clasifico 50, 60 carros. En Tijuana, 35, 40. Ahorita en Zacatecas no fueron tantos, fueron como unos, creo que fueron como 15 carros. Ahorita el día de hoy, aproximadamente, es un pool como de 20 invitados para la participación en drag. Si llega el pues adelante, ¿no? Pero por ahí más. Ahí está, amigos, para que vean que sí hay muchos locos por el Claudio participando en Divi Drag a nivel mundial. Y esta fue la constante en todo este evento: mucha presión en los autos. Se graba 154.927 Hz. Vamos a ver cuánto quedó. Sí, sí fue mayor que el día de ayer. No por nada se les dice que son locos. Se queda con 207.9. 207.9. Con ese número creo que está ahorita en posición de todo México en segundo. El segundo. Perro punto, güey. Puta madre.